Muy buen día, cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de un tema que hace rato que no nos abandona. En las últimas semanas, la crisis del sistema educativo chileno ha desbordado la escuela. Violentas acciones al interior de los establecimientos ahora se suman furiosas escenas, también protagonizadas por estudiantes, sobre todo de liceos emblemáticos, que tensionan el compromiso explícito del gobierno con la educación pública. Hay buses quemados, enfrentamiento entre encapuchados y carabineros, robo de implementos y destrucción. Algunas opiniones simplistas dicen que en estos actos se ven meros vandalismos o solo la presencia de elementos radicales. Vamos a conversar hoy día de este tema sumamente importante con don Jorge Varela, psicólogo investigador del Instituto de Bienestar socioemocional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola Miriam, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Para qué estamos todo bien? Sí, todo bien por acá, por allá también supongo. Oiga, cuéntame, a ver, eh, ¿cómo describirías tú la situación actual de la violencia en los colegios en Chile? A ver, primero yo creo que... Hay que eh, tener en cuenta que los hechos de, que nos ha llamado mucho la atención de los emblemáticos, como tú mencionabas en la introducción, por suerte, a mi juicio, todavía son una expresión altamente focalizada en algunos establecimientos y no es algo que necesariamente responda a una realidad en todo el país. Y eso es importante mencionarlo, porque no es que estemos viendo en Antofagasta, en Punta Arena, en Curicó, eh, adolescentes quemando micro eh, de los colegios. No es así, el punto es que nos genera mucho impacto, ¿no? porque es lo que menos esperamos que un estudiante cierto a las afueras de su colegio encuentre que eso sea una manera válida de, de expresar su opinión. Entonces ahí hay como dos capítulos de la discusión. Nosotros cuando investigamos esto, hablemos un capítulo más grande que son las conductas de agresión en niños, niñas y adolescentes. Y dentro de este gran paraguas hay distintos tipos de conductas de agresión. Y la violencia es una de estas. La violencia se define como un comportamiento agresivo extremo habitualmente físico y que incorpora, por ejemplo, las agresiones con armas eh, eh, y los emblemáticos serían ejemplos de conductas violentas. Y hubo algunos hechos de conductas de violencia en el retorno de la pandemia, cuando veíamos que adolescentes agredieron con armas, cuando agredieron a un profesor, por ejemplo, eh, con una agresión física. Habitualmente eso también lo clasificamos como una conducta violenta. Eh, por suerte, al igual que los emblemáticos, son de baja prevalencia. Históricamente en las encuestas nacionales de violencia escolar, lo que hemos visto lo que hemos estado viendo es que son de baja prevalencia, que han ido en aumento, eso es correcto, pero por suerte sigue siendo focalizado, eh, eh, lo cual no dice que no sea un problema en todo caso, pero, pero sí hay que separar un poco esa discusión. Ahora, el por qué... Eh, yo creo que hay que, primero, a mí, si nos bueno, podemos discutir de los emblemáticos, a mí lo que me pasa con ese caso es que tengo menos información de primera fuente. Y eso yo creo que es importante declararlo, porque hay que estar ahí, hay que conversar con los profesores, hay que estar, ¿cierto?, con datos eh, de los mismos estudiantes. Yo lo que he escuchado son relatos de terceras personas, directivos, por ejemplo, eh, los mismos estudiantes cuando manifestan sus opiniones. Una hipótesis de este mecanismo, eh, de las conductas de agresión en general, es que se guían por co- por patrones de conducta, más bien por guiones de comportamiento y muy influenciado por tus emociones. Entonces, por eso mucha gente decía que el impacto emocional que tuvo la pandemia en la regulación emocional, por ejemplo, en el manejo del estrés, en la ansiedad, en un montón de elementos que sí vimos efectivamente durante la pandemia en este grupo etario, el no resolver eso, el no administrar bien eso, efectivamente era uno de los predictores de distintos tipos de conducta de agresión en, en niños, niñas y adolescentes. Pero, sí, perdona, cuando me... perdona que te interrumpa, pero es que a ver, si es así como tú dices que, que fuera eh, esa la causa, ¿por qué entonces es solo focalizado y solamente en Santiago y solamente en los colegios emblemáticos y no es una cosa generalizada en todas partes. O sea, no hay una causa de este comportamiento. En general el comportamiento humano siempre es multicausal. Eh, eh, ahora, es una súper buena pregunta. ¿Por qué en estos colegios y no en otros? Es súper buena la pregunta, de la cual yo no tengo una respuesta, eh, eh, porque no sé qué tienen estos colegios que no tengo, yo les digo, público en otra ciudad del país. Algunas de las hipótesis que plantean terceras personas, que yo las he escuchado y son hipótesis, es de que hay ocho actores que están involucrados, es de que hay personas que han ido asusando estos movimientos, eh, que hay eh, participación de tercero, eh, eh, lo cual no es tan descabellado. De hecho, yo me acuerdo tiempo atrás en uno de los obreros blancos de la Confederación Suiza, cuando aprendieron un grupo de personas, de ahí, la mitad no eran ni siquiera alumnos del colegio. Eh, entonces, no están descabellados a pensar que pueden haber participación de otros actores, ¿cierto?, que, encuentran que se benefician con esto. Entonces, pero es una muy buena pregunta, ¿por qué en estos colegios y no en otros? Es una súper buena pregunta, la verdad que yo no tengo una respuesta para eso. A mí me gustaría tener más datos, me encantaría hablar con las familias de esos colegios, eh, porque es imposible pensar que un adolescente que eh, tira benzina a una micro y la quema, no llegue pasado benzina a su casa. Entonces ahí la pregunta sería, quizás esa familia valida eso como una forma de expresión. Y eso yo creo que nos llevó a todos en el país, desde el estallido social a la fecha, a todo un cuestionamiento ¿no? de cómo ciertas demandas sociales, a veces acompañadas de violencia, parecían ser validadas por algunos actores. Yo lo que reflexiono en torno a eso y una autocrítica a los que trabajamos en el sistema escolar, yo creo, es que no hemos sido capaces eh, hace muchos años de tener un buen programa de formación cívica o ciudadana en nuestros colegios. Oye, eh, eh, sobre lo mismo que estás hablando tú, que es muy raro que un niñito, por ejemplo, que haya tirado benzina o haya quemado algo, no haya llegado con olor o que o que la familia no sepa, eh, que lleva botellas, que arma, eh, no sé, bombas Molotov, etcétera, eh, O que tiene el mismo verol blanco, en alguna parte lo tiene que dejar, lo tiene que llevar. Claro. Eh, 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 en ese sentido, ¿tú, qué, qué crees tú ¿Hay, hay, hay alguna política, ya sea de, de, de los establecimientos, de el gobierno mismo, o qué pueden hacer los papás respecto a eso? porque en algunos... Eh, eh, Ocasiones. Yo he visto en la televisión, por ejemplo, mamás que validan el tema de la violencia en el, los colegios. Específicamente vi apoderados, por ejemplo, del Instituto Nacional, diciendo que los chicos tenían todo el derecho a eh, manifestarse. No sé si de esa forma o no. Yo creo que nadie podría avalar, ¿no es cierto? Un, sí, un, un, sí. un tema de, la, de violencia. Pero, ¿qué crees tú que que, que se ha hecho algo realmente hoy día hay, eh, no sé se están incrustando eh, personas para saber eh, eh, qué pasa con esto de no sé, de la inteligencia eh, por qué los overoles blancos pueden ingresar a colegios donde no son de ahí eh, qué está claro. pasando tenemos una, una, un, una mirada como onda, no quiero ver Ay, yo creo que podemos pensar esto en distintos niveles eh, eh, a nivel más general y no solo lo que pasa en los emblemáticos eh, mi hipótesis es que efectivamente la eh, hemos fallado yo creo en cómo enseñamos a niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión, a participar, a, a tener una participación ciudadana. ¿Y, y por qué? Porque en los colegios, si uno, si uno quiere desarrollar la habilidad de expresar su opinión, de participar, de tomar decisiones, eso hay que ensayarlo. Eso hay que practicarlo, eso hay que aprenderlo. Y hoy día en otros colegios no generan eso. Hoy día un adolescente en un colegio no decía absolutamente nada, ni siquiera cómo va vestido. Con suerte los han dejado usar un aro los últimos años, pero hace 10, 15 años atrás era visto como una infracción grotesca de la norma. Y ahí yo creo que sí hay un problema grande y eso es transversal y que cuando no, creo yo, ofrecemos, enseñamos, desarrollamos la capacidad y la habilidad de expresar nuestras opiniones, de dialogar, de conversar con otros, se justifican otros mecanismos alternativos. Y algunos que encuentran, por ejemplo, que la funa, que los hechos violentos, son una alternativa cuando ellos encuentran que no ven otra alternativa. Ahora, ahí hay que hablar elementos más desfocalizados, como tú muy bien decías, efectivamente lo que yo entiendo del nacional es que tienen un problema en donde tienen dos senchos de padre, y hay un sencho de padre que valía las expresiones violentas de los estudiantes y un sencho de padre que obviamente las niega. Yo personalmente creo que si el camino de la violencia, eh, creemos que es el camino que nos va a llevar a, a un camino, ¿cierto?, o nos va a llevar, ¿cierto?, a... a a conseguir algo en este contexto yo creo que es difícil y lo veo poco probable al contrario, eh, lo que ha generado es que hay menos matrículas en el colegio hay muchos alumnos con mucho temor hay, hay, de hecho, si no me equivoco esto el año pasado eh, se quedó no llenó todas las matrículas porque efectivamente la gente no quiere mandar a sus hijos a su colegio y con toda la razón eh, ahí yo lo que al igual como nos preguntábamos antes por qué estos colegios yo eh, me, no entiendo por qué no está tan claro un rol de la fiscalía en torno a lo que está pasando eh, porque tal como tú dices, si un overall que no está en el colegio entra al colegio, ¿cómo puede entrar al colegio a alguien que no está en el colegio entonces? Eh, y ahí yo en las entrevistas que he dado de esto siempre pregunto, ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde está el Ministerio Público en esto? Porque esto ya es un problema de violencia e eh, eh, incluso de delincuencia. Si yo voy y quemo una micro, eso ya es un atentado, ¿cierto?, al orden público. Por lo tanto, ahí yo creo que sí es necesario tener ese tipo de actores. ¿Tendrán datos de inteligencia? No lo, no lo sé. No lo sé si lo están dando, no sé si estarán investigando, no sé cuántas causas hay en esto. Y ahí yo creo que no hemos fallado como sistema escolar en, en, en separar muy bien las aguas, porque nuestros colegios no son centros que tengan que estar buscando cierta delincuencia. Eso no es el fin de un colegio, no es el fin de un profesor. Que de hecho los profes de estos colegios están altamente estresados también. No ya me hablaban de las tasas de, 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 de licencias médicas de estos colegios eran gigantescas, porque los mismos docentes tienen temor, tienen mucho miedo. De hecho, el director del... De limba, de limba creo que era. De limba. Eh, como de limba. contaba que lo rociaron con benzina, y él Dale. decía, basta un se con que un cristiano llegara y me tirara un fósforo y me quemaban vivo. Eh, entonces yo creo que ahí estamos rayando en otro tipo de comportamiento que por suerte no es lo más, no es lo genérico, no es lo que vemos en todos los otros lados. Pero claramente aquí sí. hay algo específico que, que, que no estamos siendo capaces de dejar a tiempo y de y de que los actores que les corresponde intervenir estén ahí trabajando activamente. Oye, eh, a ver, ustedes han hecho estudios eh, sobre el tema, ustedes como, como Instituto de Bienestar Socioemocional han hecho estudios sobre el tema de la violencia en, en, en los chicos. Ahora, una cosa... Eh, Creo yo, como dices tú, hay que separar un poco. Una cosa es la manifestación, a lo mejor la violencia, que no, no, no logro entender por qué en algunos colegios sí y en otros no. Obviamente debe ser porque, pero eso lo estoy inventando. Obviamente yo creo que eh, debe ser porque, porque hay intervención de terceros. Eh, a, a, a algunos seres humanos les interesa crear ahí eh, algún tipo de ruido, ¿no? Feo, fuerte. Pero además de eso... Habría que ver ahora lo último. Eh, en, en, la, en las últimas manifestaciones han habido no solamente destrozos afuera y quemas de micro, sino que también al interior del colegio, que algo que siempre se dijo, se está peleando por mejor infraestructura y la poca y buena o mala infraestructura que tienen, la rompen. Y ahora claro. además se ha sumado el robo y el destrozo, el robo de más de 100 tablets de un colegio, que les servía a ellos mismos. Entonces, ¿Cuál es la idea? Los chicos que van ahí no creo que se las hayan robado para ir a venderlas al, a la feria. Eh, ¿Cuál sería, dices tú, vamos escalando una, una vez, cada vez más, más allá, vamos cada vez más allá. ¿Cómo prevenimos que esto siga ocurriendo? Ahí, te insisto, los emblemáticos de información de primera fuente para poder ordenar un, y explicar mejor el problema. Efectivamente, como tú dices, no solo está este tema de que dañan el colegio, sino que además uno lee las demandas que han tenido y cambian toda la semana. Eh, hasta hace un mes atrás era, estaban protestando contra la ley, ley laín Retamal. Ya, y eso que tiene, las demandas no eran por una mejora en tu sistema escolar, por la infraestructura, y muchas de estas súper válidas, que efectivamente los baños estaban en malas condiciones, etc. Pero, entonces, ¿qué tiene que ver la ley raíz de Tamal en todo esto? No entiendo. Eh, eh, y igual te dice, ¿cierto? Que y uno puede hipotetizar que presencia de terceros, eh, pero de nuevo, yo creo que aquí a los actores que les corresponden, yo creo que han estado muy ausentes en la municipalidad. Eh, yo desconozco unas declaraciones claras de la alcaldesa en torno a esto, y las dos alcaldesas, porque acuérdense que están en Providencia y en Santiago, bien, eh, qué bien. información manejan ellos en primera persona, eh, si hay personas cometiendo delitos, eso debería ser, ¿cierto?, responsabilidad del Ministerio Público. Eh, 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 y de nuevo, información de primera fuente es clave en esto. Ahora, ¿qué genera esto? Cuando vemos conductas de violencia en general, como nosotros lo estudiamos medimos elementos de encuestas que miden dimensiones más cognitivas y dimensiones afectivas, el clima escolar, por ejemplo, lo estudiamos mucho y vemos que en general, escuelas con un clima mejor, con un vínculo con los profesores más cercanos, eso significativamente baja la violencia. El problema es que en este caso tan extremo de violencia está muy dañado, yo creo que esa relación que hace mucho más difícil pensar que eso sea Factor protector. Y, y mientras no veamos quiénes son, porque además yo no creo que sean todos los estudiantes. En general son grupos pequeños, y por lo que yo he escuchado también de terceras personas, hay muchos estudiantes con mucho temor a denunciar porque hay otras terceras personas que los amenazan. Por lo tanto, acá eh, vale la pena pensar cuál es ese grupo pequeño que es el que está validando este tipo de expresión. Ahora, si vemos una raíz más profunda, cuando uno escucha a estos jóvenes hablar, eh, eh, a mí lo que me pasa es lo que te decía al comienzo, ¿no? Es que en realidad a esta generación y la anterior estamos al debe en cómo haber enseñado el expresarse políticamente, el participar, el opinar. Algo que hicieron los pingüinos, los pingüinos lo hicieron súper bien yo creo, ¿no? Porque cuando se tornó violenta la manifestación de los pingüinos, los pingüinos dijeron, no, sé sí que no queremos destruir nada, queremos poner algo sobre la mesa y de hecho volvieron a sus colegios hicieron retiros me acuerdo y no rompieron nada ellos mismos después de entregar los colegios impecables y me acuerdo que cambiaron toda las agenda del país en torno a una educación pública de calidad esos días en estos grupos de estudiantes en estos colegios no ha sido así por el contrario va muy asociado con la destrucción con la violencia y que para algunos modelos explicativos está este, esta justificación de la violencia cuando se dice que no tengo cuando no hay otro recurso cuando no hay otro mecanismo utilizo la violencia y ahí yo creo que todos hemos contribuido a eso, porque en el fondo no le hemos enseñado a estas generaciones de que sí hay otros caminos. Pienso que la FUNA, en ese sentido, no es tan distinto. Nosotros discutimos harto el tema de la FUNA. Uh -huh. Y para la gente que es FUNA, eh, lo encuentran como, como un mecanismo válido de expresión. Ya. Yeah. Porque ven que no hay otro. Just, a ver, eh, vámonos un poquito más hacia, como dices tú, el, el tema de la FUNA, eh, que, que lo encuentran absolutamente válido. Eh, aunque sea, a lo mejor después se diga, eh, o oh, sabe que no era, pero eh, es un poco como instalar una un, una idea después que ya no se va a salir, ¿no? Eh, pero vámonos a la parte positiva. Ustedes estudian el tema. ¿Cómo se podría promover una convivencia pacífica? Tú hablas de poder eh, enseñarles, pero enseñarles, eso implica, no sé, desde muy chiquititos. O sea, a lo mejor esto deberíamos decir que es como a muy a largo plazo, que faltan unos 10 años de seguir más o menos participando de estas mismas ideas violentas. O sea, esto se puede trabajar en una comunidad escolar. El, el, se puede prevenir, uno desarrolla habilidades eh, de regulación, autorregulación, uno trabaja con normas de convivencia, uno conchuye reglamentos de convivencia escolar que hagan sentido y que la norma no sea la norma por la norma, sino que es un acuerdo de cómo queremos convivir y eso se puede armar, eso existe en experiencia eh, eh, y ahí yo creo que el ministerio lo que ha apostado de establecer algunos programas prioritarios. Eh, y de hecho está trabajando con varias universidades, entre ellas la nuestra también, en ir a colegios y apoyar el desarrollo de programas de convivencia escolar, yo creo que van en el camino correcto. El punto es que en algunos de estos colegios es tan grande el nivel de violencia que requiere otro tipo de intervención y casi como de reparación. Eh, pero lo otro sí se puede construir, porque en el fondo uno, esta habilidad de cómo convivir con otros se enseña, se practica. Eh, y ahí parte de la pandemia se explica por la ausencia, más bien, el comportamiento violento que hubo en el retorno. Una hipótesis que tengo yo de eso es por la misma ausencia de la escuela. Estuve dos años sin aprender a convivir con otros al lado, sin tolerar a una persona que está al lado, sin aprender a escuchar a la que está al frente mío, sin seguir una norma que me ponía un profesor. Hubo chicos que si su familia trabajaba estaban solos todo el día. Y la ausencia del colegio ahí, se, a mi juicio, se evidenció esa falta que después se fue moderando el segundo semestre. Siendo que el segundo, el segundo semestre es más violento que el primer semestre, pero en el retorno de la pandemia fue al revés. ¿Por qué? Porque en mi juicio volvimos a incorporar normas, volvimos a tener hábitos, volvimos a desarrollar ciertas competencias que la llega al colegio y que en eso es vital como, como institución. Oye, en, en ese sentido, ¿tú crees que hay en este momento algún tipo de apoyo o reparación a las víctimas? Por ejemplo, en el caso de la FUNA, como dices tú. Eh, ¿Hay eh, algún tipo de planificación de, 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 de programa, digamos, de, eh, en, en el que se apoye a las, eh, a las víctimas? No, yo el tema de FUNA no he visto que se esté haciendo nada. Yo creo que estamos recién mirando lo que está pasando con la FUNA. Ya, ya. ¿Cómo se debería involucrar a los papás y a, al resto de los, de los profesionales de la educación? Eh, porque no es solamente una cosa del muchacho, ¿no es cierto? Claro, la niña. Claro. Eh, si no es una súper es... buena pregunta. Eh, yo diría que, que, que si estamos al debe en los programas de formación ciudadana, donde la deuda es mucho más grande, es que la familia sea un actor que sume más que resta en esto. Y lamentablemente, parece ser que hemos creado un, un sistema escolar eh, en donde hay un intercambio de servicio, y no una comunidad escolar. Y si uno lee, eh, ve conversa con familia, la figura hoy día es que es que el colegio tiene que hacer esto, es que el colegio tiene que hacer esto otro. Y no solo el mundo privado, al mundo público yo creo que no es tan distinto en ese sentido de las demandas que establecen con el colegio, ¿no? Yo te estoy pagando por esto, o lo paga el Estado, o lo pago yo, o lo paga una beca, ¿no? Entonces como yo te pago, tú me tienes que dar este servicio. Y, y ahí yo creo que la familia hoy día no es un actor que aporte mucho, al contrario, se desentiende. Demanda mucho, entrega poco y se desentiende habitualmente. Lo cual es muy malo, porque en el fondo yo también son parte del problema. O sea, si yo tengo una familia violenta, tengo una familia que tiene un discurso malcharador, tengo una familia ausente, eso se va a asociar también con conductas de violencia a sus hijos y que esas las van a expresar eventualmente en el colegio o en otros espacios. Por lo tanto, ahí yo creo que hay que hacer como un, un llamado siempre, ¿no? A, si tú, eh, que el colegio no es responsable de todo lo que pasa con tu hijo, ¿no? Uno es responsable y el colegio me va a una parte de eso, pero si yo no estoy presente ahí, no puedo pedir y pasar una factura después al colegio. Y por otro lado, los colegios, ¿qué es lo que vemos nosotros los estudios que hacemos? Tenemos una línea de investigación que se sí. llama Bienestar Docente, hace mucho, ya hace varios años o más bien desde la pandemia y en lo que estamos viendo es que nuestros profes lo pasan mal y lo están pasando muy mal en los colegios y un indicador muy peligroso de eso es que cada vez menos personas quieren ser profesores claro. menos gente se entra a estudiar pedagogía y mucha gente se está cambiando del rubro porque encuentra que no vale la pena el sacrificio, el esfuerzo, ¿cierto? A una profesión que es habitualmente castigada, que está en el escrutinio público todo el rato, eh, que, que, que es poco valorada. Eh, y que en el fondo se le pasa la cuenta por todo, ¿no? De claro. sexualidad, de convivencia, uh -huh. eh, de, de, de droga. Es casi como un superhombre que esperamos que sea ese profesor en la sala de clase. Claro, yo me acuerdo en la bien. pandemia, habían mamás, papás que cuestionaban a los profesores cómo hacían clases. Pues, no, 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 usted está enseñando mal. Y se metían en las conexiones, se metían a decir cómo tenía que hacer clase. Y eso, eso yo creo que. Perdona, eso, eso es un llamado de alerta importante. Porque si trazamos esto y nos juntáramos en 10 años más y no cambian la cifra, en 10 años más el escenario va a ser peor. Claro. Entonces van a haber menos claro. profesores claro. y lo que van a estar van a, van a ser peores. Claro que sí. Oye, ahí me surgieron varias, bueno, varias preguntas con respecto a lo que estabas hablando recién. Una es cómo capacitar entonces a esos profesores, esos profesores, por ejemplo, que están con miedo. No digamos de los profesores, no sé si hay algún colegio que sea como paradisíaco hoy día, pero que por lo menos lo pasan bien, digamos, ¿no? Claro. Pero, pero, pero en, los, en los colegios emblemáticos, que son los más mediáticos, todos sus problemas que, que arman, ¿no? Eh, ¿Cómo se capacitan a esos profesores que están muertos de, de miedo? que muchos de ellos dicen que les tienen hasta fotografías de sus hijos, de su familia, saben dónde viven, los funan, les dicen que, que pueden, no sé, eh, el día de mañana eh, hacerle algo a su familia porque saben su fa su, 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 eh, eh, sus direcciones, etc. ¿Cómo capacitas a esos profesores que además, agreguemos a todo lo que tú hablaste, son pa mal pagados? Yo creo que en ese caso de los emblemáticos como un caso extremo no es que haya que capacitar o no a sus profesores. Hay que generar las condiciones para que ellos puedan trabajar. Entonces, si ya... Hay reportes de lo que tú estás escribiendo, de que están siendo amenazados. No hay como capacitar a un profesor en eso, sino más bien hay que asegurar las condiciones, hay que buscar quién hizo la amenaza. De nuevo, Ministerio Público. O Así sea que yo no entiendo por qué el Ministerio Público no tiene un rol más activo en lo que está pasando. Eh, eh, ahora, si yo no fuese los emblemáticos, hay maneras de trabajar esto, hay maneras de capacitar a un profesor, en que tenga herramientas de manejo de grupo, en que vea y que visualice que hay distintas maneras de acercarse a los estudiantes, en que reconozca que el vínculo que él puede establecer con sus estudiante es muy importante cuando nosotros hacemos clases de esto por ejemplo eh, vemos y trabajamos en conjunto muchos ejemplos no de cómo manejar situaciones de acoso de violencia eh, pero cuando no, no al nivel de una amenaza como la que tú estás describiendo ahí yo insisto eso ya es ocho historias o sea, un profe que no tiene las condiciones para trabajar y que lo estén amenazando a sus estudiantes esos resortes de los directivos de las autoridades y de a lo que les corresponde hacerse cargo de ese tipo de denuncias que no son los profes Claro, oye, eh, no, si tienes toda la razón, obviamente, pero creo que a los profesores que no están en las condiciones de estar siendo funados ni amenazados, deberían estar capacitados para eh, llevar esta otra parte también, ¿no es cierto? Esa habilidad blanda, como le llaman ahora, y no solamente entregar la información que tienen por el currículum, ¿no? Que les manda eh, todos los años. Pero también me quedó una, una pregunta entre medio, un comentario más bien. Eh, ¿No será de alguna manera la No sé si hablarlo en general, pero eh, eh, un poco la desintegración de la familia, el, el que sea culpable de que, de que el papá, la mamá, la abuela o lo que sea, deleguen en el colegio que ya el niñito lo mandaron desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde eh, y me lo educan ahí, me lo enseñan ahí y yo trabajo todo el día. Eh, esta, como no, no sé si llamarle desintegración, pero esta familia que ya es un poco disfuncional, ¿puede estar involucrado el tema ahí? Es una buena hipótesis, habría que investigarlo con datos más específicos, ¿no? El, pues, <laughs> yo lo que más veo ahí es, es que el, el, hemos creado un sistema escolar como un intercambio de servicios, más que una comunidad escolar. Entonces, cuando yo escucho papás alegar, yo miro, digo, es como si él pensara que un colegio es como una fábrica que hace papa frita. Eh, 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 más que una institución escolar, más que una comunidad. Eh, eh. Entonces, no, no sé si tendrá que ver con la desintegración o no, con el interés o no, o con la modernidad o la posmodernidad, eh, con un, una educación de masas hoy día, ¿no? Antes, ¿quién iba al colegio? Los que querían. Hoy día van todos por obligación. Entonces, también yo digo que le quita ciertos atributos a eso, ¿no? Y la valoración que eso tiene. Probablemente. Eh, ahora, la buena noticia es que no todos son iguales, no todos los colegios funcionan con la misma lógica, y ahí un poco el llamado siempre es a los directivos de los colegios, a cómo ellos generan esas condiciones, a cómo ellos eh, rayan la cancha con los apoderados, porque también uno puede, cierto, simplemente escuchar reclamos, pero también uno puede ordenar un poco la casa y ponerse estos parámetros para trabajar en esto, eh, pero la razón de fondo yo creo que hoy día tengo más preguntas que respuestas porque las familias suman tan poco, ¿no? ¿Será la demanda laboral? Trabajan todo el día, están los dos trabajando, están menos involucrados, eh, no lo sé, es una buena pregunta. Oye, eh, para ir terminando también algo que tú dijiste ahí a la pasada. En el sentido de que eh, no en todos los colegios sucede eh, acá en la región metropolitana, pero tampoco sucede, como decías tú, ni en Copiapó, ni en Curicó, ni en Antofagasta, no están pasando ese tipo de cosas. ¿Por qué crees tú que a lo largo de Chile, Chile tan diverso, eh, solo ocurre acá en Santiago, es por una cosa mediática, porque va a tener a lo mejor eh, un gran comportamiento de, 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 de la prensa encima, un gran cubrimiento, perdón, de la prensa, y que es lo que se quiere hacer notar, será por eso. Puede ser, pero de hecho, si ya los denominamos como emblemáticos y no claro. utilizamos esa nomenclatura con colegios en otras regiones del país, porque no había, igual han, han pasado cosas en el norte, recordemos que hubo unas amenazas de bomba, hubo unas... Sí. ¿Te aguardas? tiempo atrás que hubo una, unas amenazas a los directivos, si no me equivoco? Sí. Eh, eh, pero claro, si es que es correcta la hipótesis de que hay otros involucrados en esto, eh, eh, claramente los emblemáticos es una buena vitrina. Eh, porque genera mucho impacto y, y Chile eh, sigue siendo muy centralista todavía, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que pasa en Santiago es noticia, pues, no lo que pasa en Putre eh, eh, o lo que pasa en Coyaique. Eh, entonces, probablemente si eh, yo quiero generar más impacto, es mucho más estratégico escoger esos espacios para hacerlo. Oye, claro que sí, es una buena vitrina, eh, pero, pero una buena vitrina, ¿para qué? Porque hasta ahora, como decías tú, volvemos a cerrar el círculo, ¿no? Eh, recorrimos todo este rato para, para llegar a lo mismo, pero ¿una vitrina para qué? ¿Para pedir qué demandas? Porque tú, dices, tú, tú mismo dices que desde las cosas de infraestructura hasta el tema de la ley en Retamal, por ejemplo. Exacto, por, exacto. Eh, yo por eso al final no entiendo de, las demandas, de, no de, entiendo de, las demandas porque cambian todo el tiempo. Entonces. Claro. Cuáles son finalmente las demandas. Hay unas que son válidas, pero no. también hay una cosa, y, pero al mismo tiempo, cuando yo leo en esos documentos que ponen estas son las demandas, hay algunas de esas que no son, no se pueden resolver de un día para otro. Entonces hay una postura a veces un poco rígida de no, si no lo resuelven ahora, vamos a hacer tal cosa. Pero si no es de un día para otro, arreglar toda la fechatura de un colegio. Entonces. Ahí, yo creo que no, bueno, algunos dicen que falta diálogo. Eh, yo creo que me falta tener un, un, una declaración más explícita de las municipalidades en torno a esto. Yo creo que los municipios han estado un poco silenciados con esto y ahí lo mismo la, la, el Ministerio Público. Porque no puede, ser que de, no puede ser que no pase nada que un alumno esté quemando el colegio o que un alumno queme una micro frente al colegio. No puede ser que no pase nada con eso. Eso es un mensaje también muy negativo para el resto, porque es, ah, entonces si a mí no me gusta algo, puedo ir y puedo quemarlo que está al frente mío. Claro. claro. Eso yo creo que, no, eso, eso que, que tiene que movilizarnos, a que no puede dar lo mismo que yo vaya y queme una micro. Por supuesto, ya además se está normalizando el tema ya. Ah, es otra micromás, ¿no? Es, exacto. Ahora sí, para terminar, eh, hay algunas personas, que incluso algunas voces que han surgido diciendo que esos colegios debieran cerrarse y a lo mejor eh, 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 distribuir a, lo, a los alumnos en distintos lados. ¿También no será un poco una forma de, oh, no pasa nada? Eh, y no sé a quién le resuelve el problema eso ¿no? porque los que son violentos van a seguir siendo violentos los que no hicieron nada no es culpa no es culpa de ellos tampoco no Yo, probablemente hay estudiantes que tienen mucho susto de denunciar y no es culpa de ellos que un grupo decía manifestarse de esta manera por lo tanto súper injusto con ellos eh, yo en general estoy como reacio a las, a las estrategias como de, de prohibición, como medidas totalitarias. Yo no sé qué aprendemos con eso. Yo creo que acá hay que llamar la atención a los actores clave, a los actores que les corresponde hacerse cargo de esto eh, y eh, en base a eso tomar decisiones. Pero con información de primera fuente, porque mucho de lo que discutimos son relatos de terceras personas o son relatos de fuente secundaria. Entonces, yo ahí agrego, reconozco que hay información que no manejamos, necesariamente. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Que estén súper. Bueno, igualmente conversamos con Jorge Varela. Él es psicólogo y e, eh, investigador del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo sobre el tema de la violencia en los colegios. Eh, nos faltó hablar no solamente de la violencia que da para el exterior, sino que la que da al interior. A, hablar un poco del bullying, de cómo de cómo hacen todas las funas, etcétera. Bueno, va, pero vamos a conversar en otro momento con él. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto. de encuentro.